Noticias del Táchira. 29 años de vivir aquí. Me han tratado muy bien, no puedo decir que me han tratado mal. Durante los años que vivo aquí, me han tratado muy bien aquí. Después que yo tenga mis papeles legales, pues ya vivo aquí tranquila. Y aunque nunca he tenido una cédula, pero he tenido carnet industrial y eso, y nunca me han tratado mal, ni me han pedido papeles. Ellos por poner mal al país, porque eso es mentira. Aquí a nadie han tratado mal, por lo menos aquí en San Cristóbal a nadie han tratado mal. Yo soy nacionalizada hace 35 años. Bueno, como dicen que es un compromiso que uno tiene, porque si no, no hubiera venido, porque yo tengo todo legal, tengo negocio y eso, yo no tengo problemas aquí. Tengo 3 hijos venezolanos, no tengo ningún problema. Y uno vino aquí también, no solamente a pedir, como dice el gobierno, vinimos también a trabajar, porque yo nunca he vivido de no trabajar, yo toda la vida he trabajado. Y tengo 3 hijos venezolanos de 37, 35 años. Pues sí, yo vine porque también, pues de pronto un beneficio, porque no va a venir uno por... Como le digo yo, sin aguantar uno sol. Hace 8 días también vine, hice una cola tremenda y tampoco no me anotaron. Voy a ver hoy si pasa. Tengo 37 años aquí en Venezuela. Me motiva, bueno, colaborar con el país, porque yo soy colombiana, pero quiero este país. Yo tengo 40 años viviendo en Venezuela. Yo tengo cédula de residente porque la nacionalidad se me perdió aquí, estando en la Gaceta aquí en Gobernación, se perdió. Y estoy con residente, inclusive voy y metí los papeles la vez pasada en Valencia, para renovar pasaporte. Los metí el 18 de noviembre y no me lo han entregado todavía. Pues vamos a ver si me dan la nacionalidad, porque ya tantos años, ya el hijo mayor tiene 38 años. Tengo una nieta de 18 años. Tengo 5 nietos venezolanos. Yo trabajo construcción, yo soy maestro de construcción. Y yo me ha ido bien, gracias a Dios, y no tengo que quejarme del gobierno ni nada. Y yo lo que quiero es que esta vaina se arregle lo de la frontera y que haya paz entre los dos países y no tener problemas ni nada. Eso es lo que vivir uno en paz y tener su documentación al día y lo demás se consigue fácil. Trabajando, se echa uno para adelante. Noticias del Táchira.